Hoy en día, ¿quién no ha publicado un estado en Facebook, una foto en Instagram o una queja en Twitter? ¿Quién no, antes de comprarse un libro, ha mirado las opiniones de cientos de usuarios o cuando va a planificar un viaje? Es así como las redes sociales o otras páginas web se han convertido en almacenes de cientos de opiniones de gente alrededor del mundo. Analizar esta información en forma de texto es muy valiosa, ya que podemos extraer muchas conclusiones. Por ejemplo, podemos saber por qué no gusta un libro o por qué no gusta la organización de un festival como es el Granada Sound. Lo que pasa es que analizar toda esta gran cantidad de información uno a uno por una persona sería inviable. Es aquí donde aparece el análisis de sentimiento. El análisis de sentimiento es una rama de las ciencias de la computación bastante reciente, que el objetivo del cual es analizar los textos escritos por personas y encontrar el sentimiento subyacente. Los primeros algoritmos que se empezaron a desarrollar consistían en bolsas de palabras, tanto positivos como negativas, es decir, palabras positivas pueden ser feliz, contento, etcétera, etcétera, y palabras negativas, enfadado, no me ha gustado, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que se demostró que estos algoritmos tienen muy baja precisión. Hoy en día, gracias a la evolución de la inteligencia artificial, se han desarrollado otro tipo de algoritmos con redes neuronales que son capaces de analizar el contexto y la estructura de una frase y así encontrar el sentimiento con muchísima más precisión. Debido a que hoy en día se habla sobre cualquier tema en Internet, las aplicaciones de esta rama son inmensas. Las más conocidas y las más investigadas tienen que ver con el marketing y la política, ya que se analiza la reputación de una empresa o un producto o de un político. Nosotros nos propusimos analizar lo que opinaban los visitantes de la Alhambra en redes sociales. Fue así, utilizando estos tipos de algoritmos, como concluimos que en general la gente sale muy satisfecha de la visita de la Alhambra, pero suele quejarse sobre el sistema de tickets y las colas que se organizan para recoger las entradas. También existen otro tipo de aplicaciones más sociales, como son la identificación de acoso cibernético, ciberbullying, en redes sociales, o la identificación de mensajes sexistas. El análisis de sentimiento es aún una rama que sigue en desarrollo, debido a que el lenguaje de los humanos y la manera que tenemos que escribir en las redes sociales es muy rica. Utilizamos emoticonos, hacemos faltas de ortografía, cortamos texto, utilizamos la ironía. Es por eso que aún el análisis de sentimiento tiene retos muy desafiantes. Por último, decir que siempre hay que contrastar la información que obtenemos de estos algoritmos con la realidad, ya que, como muchos de nosotras sabemos, las redes sociales están sesgadas.